RTBC Noticias del Mediodía. Buenas tardes, mucha atención que a esta hora hay una situación de orden público en el centro de Bogotá. Las autoridades pretendían demoler hoy una de las casas utilizadas por la organización criminal Los Maracuchos para torturar y cometer otros delitos. Sin embargo, la comunidad no lo ha permitido. Edwin Suá está en el lugar. ¿Cuál es el argumento de las personas, Edwin? Bravo, bravo, Edwin. En este momento estamos viendo imágenes en directo de esta localidad en donde se presume que se va a demoler uno de los lugares en donde se decía que se cometían delitos de tortura y asesinatos. Precisamente estamos esperando cómo avanza en este momento esta operación. Ahí estamos escuchando a las personas protestar por estos enfrentamientos por orden de demolición. Cuadro móvil antidisturbios que hace presencia también con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, varios policías, el comandante de la policía de la localidad, es ese sector del barrio Santa Fe, la localidad de Los Mártires. A esta hora ustedes se pueden dar cuenta, al menos unas 40, 50 personas que están habitando este predio, que tiene la orden del distrito de ser desalojado y demolido hoy u hoy. Esa es la orden. Por ahora ninguna autoridad se pronuncia, dice que la alcaldesa mayor hará un pronunciamiento en horas de la tarde, pero esa es la orden. Cuando llegaron las autoridades precisamente a cumplir esta orden del distrito, pues es cuando se viene presentando esta alteración al orden público. Lanzan en este momento piedras, palos, botellas con alcohol para tratar de afectar la humanidad de los integrantes de la fuerza disponible y de los policías que se encuentran en este lugar. Nos dicen las autoridades que nos retiremos, no nos acerquemos, porque hace pocos minutos también un hombre sacó un machete y lo estaba tratando de golpear a varios los funcionarios del distrito en este momento. No hay movilidad del paso por ese lado en la calle 22, la estación de la 22, a la altura de la avenida Caracas. Y nosotros estaremos pues informando todo lo que suceda en esta orden por parte del distrito. Más adelante, por supuesto, estaremos con todos ustedes para ampliar la información. Justamente esto está ocurriendo en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, una de las casas de pique utilizada precisamente por esa organización delincuencial Los Maracuchos. En minutos estaremos con usted, Edwin, de nuevo para que nos amplíe esta información. Y tenemos otro tema importante porque en un misterio se ha convertido lo ocurrido el pasado miércoles en la madrugada en el Salto de Tequendama. Aunque desde un comienzo las autoridades y los organismos de socorro buscan a dos personas que se habían ido al precipicio en un vehículo, dos días después no aparecen los cuerpos de los supuestos ocupantes. Juan Sebastián Amaya ha hecho seguimiento al caso. ¿Qué dicen hoy las autoridades? Juan, adelante. Carlos, televidentes, la alerta la hicieron hoy los organismos de rescate después de múltiples labores de búsqueda en la zona. Solo ha aparecido el vehículo destruido, el celular del propietario y también varios documentos. Lo extraño es que pese al rastreo con perros adiestrados en la búsqueda de cuerpos y también de sistemas tecnológicos como drones, hasta ahora no se descubren ni rastros de sangre ni las supuestas víctimas. Una nueva hipótesis también surge en este tema. Uno es que solamente haya una víctima en el vehículo y que todo se trate de un accidente de tránsito, pues testigos aseguran que el carro iba a alta velocidad. Si bien es cierto que la lluvia y la constante neblina son factores que han retrasado y dificultado el rastreo de esta amplia zona, donde recordemos el Salto de Tequendama alcanza a medir hasta 300 metros de profundidad, las autoridades estiman que en otros procesos ya se habrían obtenido algunos resultados. Por el momento las labores de búsqueda continúan y la familia del conductor recibe asesoría psicológica para afrontar esta situación. A continuación nuestros titulares. Primer borrador del proyecto de paz total. Ya está la propuesta de la ley de sometimiento de grupos armados ilegales. Propone que integrantes de organizaciones criminales se queden con el 10% de los bienes. También contemplaría reducción de hasta el 60% en las penas. Congresistas de la coalición defienden la propuesta. Aseguran que es definitiva para lograr la paz. La oposición dice que hay impunidad.
Iván Mordisco está vivo. El cabecilla dado por muerto en el anterior gobierno apareció hablando del cese al fuego. Solamente 4 cumplen bajo condiciones muy flexibles que ha tenido los gobiernos colombianos en las exigencias. Ministra de Salud dijo que de las 32 EPS que operan en el país, 14 están en proceso de liquidación. Alerta en el Caribe por onda tropical. El IDEAN asegura que se incrementarán las lluvias y pidió máximo monitoreo a ríos y quebradas. Somos el noticiero de las regiones. En Medellín estudian la posibilidad de aumentar a 3 dígitos diarios el pico y placa. En Ucrania, regiones separatistas adelantan referendo para pedir ser anexadas a Rusia. En deportes, Mariana Pajón correrá este fin de semana las válidas de la Copa Mundo de BMX que se disputarán en Bogotá. En cultura, la ruta de conciertos de Radiónica, Cali y Bogotá las primeras paradas. Bienvenidos a RTVC Noticias. El tema del día es el borrador del proyecto de ley de sometimiento para estructuras criminales que fue dado a conocer por el gobierno nacional propuesto para cumplir la paz total del presidente Gustavo Petro. Carolina, el texto ha generado todo tipo de reacciones en el país. ¿Cuáles son los puntos claves del proyecto? Le preguntamos a esta hora a Luisa Barberi. Luisa, buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. El borrador de este proyecto de ley de sometimiento cuenta con 90 artículos y deja ver que habría un trato diferencial entre los altos mandos y los rasos de las diferentes estructuras criminales. Este borrador también plantea diferentes modificaciones a la legislación penal y carcelaria. El borrador plantea una rebaja de penas de hasta el 60% para los cabecillas y recibirían otros beneficios como permisos de 72 horas en las primeras etapas de su condena. También le permitiría a los integrantes de las organizaciones quedarse con el 10% de los bienes. Los Estados Unidos lo ha hecho. Los Estados Unidos lo hace permanentemente. ¿Por qué los colombianos, tomando ese ejemplo, no podemos hacerlo? Aunque en el borrador queda claro que no habrá zonas de despeje, sí se crearían centros de arraigo temporal o permanente para personas condenadas a una pena de máximo 4 años. Allí cumplirían el programa de restauración y reinserción. Insisto que no hay que escandalizarse, hay que escuchar, hay que leer, hay que generar un debate amplio, público, transparente, para que toda la sociedad comprenda que no estamos hablando de un asunto de impunidad o de una serie de beneficios que no concuerdan con la Constitución Nacional y el derecho internacional. El alto comisionado para la paz también se refirió al anuncio del presidente Petro del cese al fuego multilateral y afirmó que entes internacionales, Iglesia Católica y otras iglesias del mundo harán la verificación para tener las garantías. En estos momentos este borrador está siendo socializado con los congresistas y se espera que el presidente Gustavo Petro también lo revise y le dé su visto bueno para poder radicar el proyecto en el Congreso de la República la próxima semana y que inicie su trámite. Por el momento es toda la información. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Luisa, muchas gracias por la información. Y precisamente en el Congreso hay voces de respaldo y cuestionamientos a la iniciativa. También la Procuradora General de la Nación le hizo un llamado al Gobierno Nacional. Juan Carlos González, ¿qué han dicho los congresistas? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Pues ya varios partidos de gobierno y varios partidos también de la oposición se han pronunciado sobre este nuevo proyecto de sometimiento a la justicia que busca hasta el 60% de rebaja de penas para aquellas personas que se sometan a la ley y obviamente entreguen los bienes. También hay flexibilidad para aquellas personas que digan la verdad y que puedan reparar con justicia y reparación. Escuchemos lo que dijeron algunas personas congresistas sobre este tema. Para los congresistas de la coalición de gobierno es una posibilidad para acabar con las organizaciones criminales existentes en el país. A cambio de verdad y a cambio de entrega de bienes para reparar a las víctimas, hay una rebaja sustancial en los temas de penas que pueden significar 4, 5, 6 años de cárcel. Allí se contemplan visiones que modifican sustancialmente el régimen punitivo que existe hoy en el país. Se flexibilizan de acuerdo a
la propia ley penal en curso hoy en Colombia. Por su parte, voceros de la oposición dicen que el gobierno nacional no debe negociar con grupos al margen de la ley y debe existir el sometimiento en los términos que establece la ley. No habrá sometimiento a la ley, habrá acogimiento, porque los vamos a acoger en un abrazo amplio, dándole todo tipo de impunidades a todos estos criminales. El presidente del Congreso, Roy Barreras, indicó que el proyecto está a la espera de las observaciones del presidente Gustavo Petro, el ministro de Justicia y el fiscal general. Sobre este hecho, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, indicó que se deben dar nuevos lineamientos para aquellos grupos al margen de la ley que no tienen sino algún lineamiento político y se deben buscar nuevas salidas concertadas con el Gobierno Nacional en caso de que este proyecto sea aprobado. Hasta ahora en nuestro país, los arreglos con estos grupos al margen de la ley que no tienen una orientación política tienen que someterse a las herramientas contempladas dentro de las reglas procesales penales. Este proyecto debe ser radicado en el Congreso de la República únicamente por el Alto Comisionado para la Paz. Esta es toda la información que tenemos desde estudio. Seguimos a esta hora, Carlos, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Conectados 24/7. Y en otras noticias, reapareció Iván Mordisco en un video revelado por las disidencias de las FARC que había sido grabado el jueves 22 de septiembre. En la grabación anunció la disposición a un cese al fuego y ordenó no atacar a la fuerza pública. El video fue publicado días después de que el presidente Gustavo Petro anunciara el posible cese al fuego. Alias Iván Mordisco había sido dado por muerto en el gobierno anterior luego de un bombardeo. La ministra de Salud habló sobre la situación de las EPS en Cali. Solo 4 cumplen con buenos indicadores financieros y de prestación de servicios, según la funcionaria. Alejandro Muñoz, buenas tardes. Usted con más detalles. Adelante. Buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Pues acá la ministra en Cali pues se refirió a los compromisos que tiene el actual gobierno para poder recuperar el sector salud y sin embargo pues se hizo también un llamado desde el Hospital Universitario del Valle debido a que por la liquidación de las EPS pues no se ha podido obtener algunos recursos. Escuchen esta cifra, la cartera con las empresas liquidadas es de 67 mil millones, pero la deuda en total es de 325 mil millones que no han podido recibir en los últimos años. Igualmente pues se refirió a temas de la vacunación COVID-19 y la escasez de los medicamentos en Colombia. La ministra dio un panorama de lo que sucede con las EPS en el país. 32 funcionan en Colombia, 2 fueron liquidadas, 12 más están en proceso de liquidación. Esto fue lo que entregó el gobierno anterior y nosotros recibimos un sistema con este EPS en esta condición. De 23 evaluadas entre el régimen contributivo y subsidiado, solamente 4 cumplen. La lupa no solo está puesta en las EPS, la escasez de medicamentos también preocupa. Ya hay una mesa instalada con las transnacionales farmacéuticas, por tanto ya con el Ministerio de Industria y Comercio también existe una estrategia para negociación con importadores, por ejemplo, de insumos hospitalarios. El Ministerio de Salud instó a 400 municipios del país para que busquen a ciudadanos que aún no han completado sus esquemas de vacunación COVID-19 para evitar que al menos 200 mil dosis caduquen. Y a esta hora los saludamos desde el Centro Administrativo Municipal CAM porque aquí integrantes de Sintra en Cali están llevando a cabo un plantón pacífico por lo que ha sucedido con la entidad. Pues ellos solicitan la renuncia de varios funcionarios que están al interior de las empresas municipales de Cali en Cali debido a que los sobrecostos que ha tenido algunos contratos. Igualmente pues desde la entidad han dicho que se está verificando porque son 3 ciclos los que se deben pasar para poder realizar estas firmas. Ellos continuarán aquí en este punto y además la policía hace acompañamiento para poder evitar un posible hecho de alteración de orden público. Y por último, este dato, el encargado que había dicho el alcalde de Cali, pues ya no está en este momento. Ahora está Fulvio Leonardo Soto, quien hace parte de la Secretaría de Hacienda. Con esta información me despido de Cali. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, Conectados 24/7.
Muchas gracias, Alejandro, por su información. Y continúa la alerta en la costa norte porque la onda tropical que transita por las aguas del Mar Caribe se convirtió en depresión y es posible que pase a tormenta en las próximas horas. Silvana Salas, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. La Capitanía del Puerto de Barranquilla informó que ante la formación de la depresión tropical 9, por el momento no cerrará las playas ni tampoco restringirá la navegabilidad. No esperamos condiciones atípicas o que hagan que corra riesgo la navegación, la seguridad de la navegación de embarcaciones mayores ni menores en la costa del Departamento del Atlántico, así como tampoco condiciones que permitan o que lleven a restringir el acceso a playas. La Capitanía del Puerto de Barranquilla además recomendó a la ciudadanía estar atentos a las comunicaciones que se emitirán en las redes sociales de la Dirección General Marítima sobre las condiciones meteorológicas de las próximas horas. Jorge Enrique López firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconoce su responsabilidad por falsedad en documento privado y fraude procesal en el caso Centros Poblados. López habría falsificado 3 pólizas de seguro que fueron presentadas por la Unión Temporal en una licitación en noviembre de 2020 ante el Ministerio de las TIC. El preacuerdo será presentado el próximo 20 de octubre ante un juez. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, informó que hoy llegará al puerto de Barranquilla un cargamento con 16.000 toneladas del insumo urea proveniente de Venezuela gracias a la reapertura de las relaciones comerciales. Con esta información, evaluada en $600 millones, el gobierno espera contribuir con la reducción de precios para los productos y, por ende, un traslado en el costo final para los consumidores. El pico y placa en Medellín podría cambiar. El alcalde de la ciudad dijo que la medida podría pasar de 2 a 3 dígitos por día. Esto para disminuir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Para tratar de reducir la alta congestión vehicular, el alcalde anunció que podría ampliarse a 3 dígitos el pico y placa. Pasamos de una ciudad de 700.000 vehículos, motos y carros, a una ciudad de 1.800.000 motos y carros. Una decisión necesaria para mejorar las condiciones de movilidad y de ambiente en la capital antioqueña. O sea, si hace 10 años teníamos un mal aire, hoy tenemos un aire tóxico. Y por eso a los alcaldes nos toca tomar decisiones que son duras, que son impopulares, porque ¿a quién le gusta que le pongan un pico y placa? Los ciudadanos marcaron su postura frente al tema. Faltan más días. Podía pagar cualquier persona para salir en pico y placa y ya lo van a poner a 3 días. Es el segundo anuncio polémico del mandatario esta semana. El otro fue el de prohibir la venta de carros a gasolina a partir del año 2035. Justo cuando el ejército de Ucrania anuncia nuevos aciertos en sus contradicciones y contraofensivas para liberar territorios, autoridades separatistas de regiones ocupadas por las tropas rusas iniciaron referendos para anexionarlas, aun cuando Occidente denuncia su falta de legitimidad. Estas jamás han sido las imágenes en las que se agota esta guerra, porque la de Ucrania, expansiva en sus dinámicas, se ve también así. Estamos volviendo a nuestra patria, estamos volviendo a sus brazos. Y es que, con este ejercicio sin aliento legal o validez para el mundo, el Kremlin sofistica su forma de misiles a votos para proclamarse dueña de suelos que le retiene a la nación que invadió. Todo esto se dirige hacia el restablecimiento de la Unión Soviética. Referendos de anexión territorial con los que Rusia deja clara la demarcación de esa porción por la que irrumpió hace 7 meses y por la que, actuando así durante 212 días a lo largo y ancho de su vecina, hoy se afirma esto. Basados en la evidencia reunida por la comisión, se concluye que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Es el inicio de la exposición de hallazgos del equipo de Naciones Unidas, delegado para adentrarse y dar un vistazo a lo que acontece al menos en Kiev, Chernihiv, Kharkov y Sumy. Nos llama la atención la gran cantidad de ejecuciones en las zonas que visitamos. Actualmente estamos investigando este tipo de muertes en 16 pueblos y asentamientos. La data además da cuenta de bombardeos en zonas civiles, tortura y violencia sexual en la radiografía de la guerra, amasada en 27 ciudades y con testimonios de más de 150 víctimas y testigos. Allí,
En ese rincón del mundo se espera la llegada de estos reservistas rusos por orden de Putin, siendo leña al fuego para esta realidad. El paso del huracán Fiona por costas del Caribe sigue dejando estragos, aunque está debilitándose. Su trayectoria lo ubica muy cerca de las Islas de las Bermudas, donde si bien no impactó en tierra, sus vientos y lluvias afectaron la región. Desde un satélite o un poco más cerca, la rudeza de Fiona es innegable. El paso que este huracán se da por el Caribe, con ráfagas y lluvias superlativas, se resume en esta visual por donde va llegando. Esta tormenta va a ser peor que la anterior y el viento va a venir directamente desde el sur, así que este rincón está muy expuesto a los vientos. La hospedera de turno es esta región insular de 54 kilómetros cuadrados. Las Bermudas, que vivenciando ya los huracanados vientos de 160 kilómetros por hora, tenía este blindaje para resistir. La construcción de las Bermudas realmente está hecha para durar y nunca hemos visto la devastación que el Caribe ha experimentado a lo largo de los años. La previsión no eximió de las huellas que Fiona se empecina en dejar y con más de 7.000 personas afectadas por un corte generalizado de energía, el huracán se hizo sentir. A pesar de ello, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos anuncia el debilitamiento de Fiona, retrogradándola en su más reciente boletín de la categoría 4 a la 3 en la escala Saffir-Simpson. Irán sigue siendo suelo de manifestaciones, pero esta vez unas a favor del gobierno. Miles de personas cumplieron al llamado de las autoridades para apoyar el uso del velo en oposición a las protestas desatadas por la muerte de una joven detenida el 13 de septiembre en Teherán y acusada de portar mal e inapropiadamente el hijab. En el país han muerto más de 30 personas en esas jornadas, según organizaciones de derechos humanos. Doce y 21 minutos, hablemos de deportes. Este fin de semana Bogotá será sede de las válidas 5 y 6 de la Copa Mundo de BMX. La selección Colombia, encabezada por Mariana Pajón, buscará puntos que sumen en la clasificación a Olímpicos de París 2024. Mariana Pajón correrá estas válidas de Copa Mundo sufriendo. Tengo desgarrados los discos de la espalda, no tengo ligamentos en el codo derecho y bueno, hay otras cositas que están ahí, pero bueno, llegará el momento en que va a recuperarle el todo, por ahora hay que disfrutarla. Sin embargo, y como siempre, hasta el final va con todo para lograr los triunfos. Siempre, así yo no sé el 100, siempre doy el 100. Entre los caballeros, Carlos Ramírez busca ganar no solo los primeros puntos olímpicos, sino hacerlo en esta pista que lleva su nombre. Es lindo tener una pista a nombre de uno y ya competir en ella en una Copa Mundo va a ser algo muy, muy bonito, que obviamente lo asumiré de la mejor manera, pero como les decía ahorita, hoy agradezco de poder estar para el partidor. Este fin de semana Bogotá será sede de las válidas 5 y 6 de la Copa Mundo, donde los mejores del planeta BMX buscarán dar los primeros pasos rumbo a París 2024. Medellín le ganó al Deportivo Pereira y alcanzó a los Matecañas y a Nacional, que es séptimo en la tabla de posiciones de la liga con 19 puntos. Acá tenemos los goles para ustedes y vamos a ver cómo iniciaron las acciones, que iniciaron justamente con esto, una mano dentro del área que trataron de alegar, pero estaba decretada. Y por eso, desde los 11 metros, en el minuto 37, es Andrés Cadavid quien pone a ganar a Independiente Medellín, el primero de la noche, porque el segundo llegaría en el minuto 84 con Javier Méndez con ese golpe de cabeza. Tercer triunfo en línea por liga que tiene Independiente Medellín. El descuento para el Pereira llegaría con Leo Castro en el minuto 90. Y de esa manera Pereira logra ponerse en el grupo de los ocho, ese grupo tan anhelado. La selección Colombia de mayores buscará iniciar con triunfo el camino al Mundial 2026 ante Guatemala este sábado en Nueva York. Los dirigidos por Néstor Lorenzo finalizan detalles de entrenamiento y modelo de juego para enfrentar este nuevo proceso. Según informaciones de prensa desde Estados Unidos, se afirma que David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez serán titulares del combinado nacional ante los centroamericanos en el partido que se jugará a las 6:30 hora de Colombia. Este domingo en Australia se correrá la prueba de ruta de los mundiales de ciclismo y Nairo Quintana reveló que Sergio Higuita será el líder del equipo nacional.
En un video difundido por redes sociales, Quintana informó que será gregario del corredor antioqueño, quien compite en el equipo alemán Bora. La prueba de ruta será el evento de cierre de los campeonatos mundiales en los que Colombia ha tenido, infortunadamente, participaciones no tan buenas en las pruebas juniors y sub-23. El suizo Roger Federer jugará hoy el último partido de su carrera tenística como profesional. Estará en el encuentro de dobles de la Copa Laver que enfrenta a Europa ante Estados Unidos y hará pareja con Rafael Nadal. Con esta información me despido. Hasta acá los deportes. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay trabajo para jóvenes que quieran empezar su vida laboral en el sector financiero. Les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo para jóvenes, vaya a la página empleo.grupobancolombia.com. Deslice hasta abajo y lea con atención la descripción de la convocatoria que busca personas interesadas en ciencia de datos, tecnología, diseño o ciberseguridad. Tenga presente que no es necesario contar con experiencia laboral, pero entre los requisitos está ser mayor de edad, vivir en Medellín, Bogotá, Barranquilla o Cali y no superar los 2 años de experiencia laboral. Deslice hasta abajo y dé clic en el trabajo que más le interese y siga el paso a paso. ¡Atentos! El programa tiene 3 etapas, junior, senior y profesional. Y mucho ojo porque tiene plazo de aplicar hasta el lunes 17 de octubre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y muy atentos porque Radiónica tiene la mejor ruta de conciertos. Hoy estarán en Cali con la banda Zoe y el sábado y domingo se tomarán el Festival Cordillera en compañía de nuestro querido frailejón Ernesto Pérez. Sintonice la frecuencia de Radiónica porque este fin de semana habrá sorpresas para los oyentes quienes podrán participar en los conciertos más esperados en Colombia. Hoy, 23 de septiembre, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali, vibrarán con la banda mexicana Zoe. Esta propuesta de rock alternativo revolucionario trae lo mejor de las influencias de The Beatles, The Cure y The Stone Roses. Arranca el Festival Cordillera, donde harán presencia artistas nacionales e internacionales como Maná, Julieta Venegas y Totó La Momposina este 24 y 25 de septiembre. También estará el influencer medioambiental más famoso, el frailejón Ernesto Pérez, sensibilizando a los asistentes sobre el cuidado de nuestra madre tierra. Esté atento a la programación de Radiónica y su página web, donde se revelarán detalles para participar de este y más eventos. Para el cierre de la emisión, 2 noticias. La primera, RTVC Noticias confirmó que por petición expresa del presidente del Consejo Directivo de la Universidad, Sergio Arboleda, relevaron al rector. Así, Rodrigo Noguera Calderón deja su puesto en la institución educativa por solicitud expresa de Gabriel Melo Guevara. La junta directiva consideró que el rector debe defender su nombre por separado para no afectar la imagen de la universidad. El centro educativo perdió su acreditación de alta calidad. Para los próximos minutos, la universidad emitirá un comunicado oficial. 12:28 minutos y a esta hora volvemos al centro de Bogotá, donde se encuentra nuestro compañero Edwin Suá, porque hay una tensión justamente con algunos ciudadanos, pues las autoridades pretendían demoler hoy una de las casas utilizadas por la organización criminal Los Maracuchos para torturar y cometer otros delitos. Sin embargo, la comunidad no lo ha permitido. Situación a esta hora en el centro de Bogotá. Edwin, adelante. Saludo cordial nuevamente. Mire, impactada la movilidad, sobre todo también alteración del orden público en este momento. Siguen llegando más funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá, también fuerza disponible. Hace pocos minutos
un integrante de la fuerza disponible precisamente fue impactado con una botella que contenía orines en su cabeza. Por fortuna el casco lo protegió. La humanidad de esta persona siguen tratando de dialogar, pero las personas, como ustedes se pueden dar cuenta, en este predio que tienen que desalojar y que tienen que demoler por orden del distrito, pues sigue habitado por al menos 40 personas. Quiero mostrarles aquí con ayuda de nuestro camarógrafo una de las rocas que nos están lanzando aquí a los medios de comunicación. Esta es una de las más pequeñas. Allá al fondo hay otro ladrillo que están lanzando. Por eso las autoridades nos piden que pues nos desalojemos de este lugar y nos apartemos un poco para evitar inconvenientes. La alteración del orden público continúa, impactada la movilidad, no hay servicio de Transmilenio en esta, la estación de la calle 22, desde la 26 hasta la 13, ahí tratan de dar movilidad en uno de los vehículos particulares. Sin embargo, pues las autoridades recomiendan a los curiosos no detenerse en este punto, porque pues se pueden ver perjudicados no solo en su integridad, sino en los vehículos en los que se van movilizando. Nosotros estaremos pendientes a la situación y alteración de orden público en este punto de la localidad de Los Mártires, exactamente en el barrio Santa Fe. Es todo por ahora, ustedes tienen más. Edwin, muchas gracias por esta información, la ampliación de esta noticia en nuestra emisión central a las 7 de la noche. Y hasta aquí llegó la emisión del mediodía de RTVC Noticias. Carolina, televidentes, muchas gracias. Feliz tarde y feliz almuerzo. RTVC Noticias del Mediodía. Reciclaje. Residuos aprovechables. Papel. Los residuos como papel de archivo, revistas, papel periódico, cuadernos, sobres y recibos son aprovechables y debemos separarlos para ser reciclados.